Ok, amigos, pues estamos de regreso con todos ustedes en la tercera y última parte de la primera entrevista, porque Chex, te voy a comprometer a que, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos regales una entrevista, y que la próxima, bueno, pues la vamos a planear y que vengas a nuestra cabina para que estés en directo con nosotros. ¿Aceptas? Acepto, claro que sí. Ok, Conce, ya está prometido la próxima entrevista con nuestro buen amigo Chex. Y bueno, pues Chex, coméntanos un poquito, ¿tienes por ahí algunos saludos que querías expresar para toda esa gente que te está apoyando? Un saludo muy especial para mi hermana que me estuvo apoyando en cada instante para esos likes. Y para Eduardo Vallarta, mi buen amigo. Para Samuel, que es mi hermano. Yasmín, que estuvo apoyándome. Para Carla Monroy, ella es la que hizo que yo estuviera aquí. La constante de que yo estuviera aquí. Ok, bueno, pues, y yo quiero decirles que no nada más ustedes que lo están apoyando son los saludos, yo creo que es en general, ¿no? En general, para a toda esa gente, a toda la gente, y bueno, pues, saludos también a todos aquellos que nos están sintonizando en España, en Argentina, en Colombia, Venezuela, y por supuesto en México y algunas otras partes del mundo. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, también por ahí comentarle a mi buen amigo que hace rato, por cierto, tuve la plática con él, a Sherry. Voy a hacer un paréntesis y bueno, pues eso es únicamente para él y para los que están escuchando. Que decían, bueno, ¿qué tipo de música y qué tipo de sensación viene a causar Chex? Bueno, pues Chex is like a rap and I want that you enjoy this song. And wait a minute, because in some moments we are going to sing for you because I want to, that you to listen that song. Vamos a esperar a que tú escuches esta canción regresando para que veas qué es lo que viene a traerte Chex. Bueno, Chex, regálanos un pedacito de esa canción que vamos a promocionar, que se llama Estar Contigo. ¡Wow! Entonces esta canción es Estar Contigo, y bueno, pues vamos a escuchar un pequeño pedacito de lo que él va a regalarles a todos ustedes en las emisoras que ya están enlazadas y que estamos hermandadas. Dice, es que cómo decirte que yo estando a tu lado pasan cosas maravillosas como viajar al espacio. Pídeme lo que quiera que yo seré su esclavo. Recuerdo cuando se cruzaron las miradas y te tomé de la mano. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarán Tú, solo tú, has cambiado mi mundo. ¿Qué es lo que me has hecho? Es lo que pregunto. Es que me provocas tantas cosas que ni siquiera yo puedo explicar. Decirte al oído que me tienes loco. Esas palabras prohibidas que se los digo a pocos. Ok, bueno, pues ¿por qué se metió Fanny? Porque ya vas a escuchar en breve. ¿Por qué Fanny Medina cantó? Y eso está interpretado también con un pequeño pedacito de nuestra preciosa Janet. Antes de que esto fue todo, muchísimas gracias, Chex. Muchísimas gracias, Chex. Gracias por esta entrevista y nosotros regresamos con más música, con más de todo un poco en el espacio versátil de su amiga Fanny Medina. Hasta la próxima. Gracias, Chex. A usted, muchas gracias. Hasta luego.